La verdad que es un espacio mixto del municipio y la universidad que nos va a permitir coordinar tareas que tienen que ver no solamente con la parte urbanística de la ciudad, sino también con la utilidad para toda nuestra demanda universitaria, que es muy importante, y tiene que ver con la posibilidad de seguir creciendo en infraestructura muy necesaria para que pueda seguir creciendo la oferta educativa universitaria en San Rafael. Estamos trabajando en eso muy comprometidamente, tanto con la Universidad Nacional de Cuyo como con la Universidad Tecnológica Nacional, y se han sumado todas las universidades privadas. Nosotros hoy tenemos más de 100 carreras universitarias que se dan en San Rafael, lo que nos da la posibilidad de ya contar con una oferta educativa muy importante. Pero ahora lo que hay que lograr es que la universidad adquiera esa característica social universitaria, lo que tiene que ver que la ciudad se adapte a la demanda del estudiante, sobre todo el estudiante que viene de afuera. En eso tiene que ver también el marco urbanístico que podamos construir y la posibilidad de que no vayamos trabajando en función de las necesidades sin un ordenamiento y una proyección necesaria para que esto ocurra. Creo que la posibilidad de instalar y de conformar toda la infraestructura necesaria con una proyección adecuada nos va a permitir que San Rafael adquiera la situación o esa ventaja comparativa que tienen las ciudades que tienen una vida social universitaria plena.